¿Qué tal a todos amigos del canal Only Boxing? Germán Charlo lanza reto a Jaime Munguía para que puedan pelear en el mes de septiembre y postea una imagen en Instagram y diciéndole a Oscar de la Hoya que se haga esta pelea, que se realice, que se lleve a cabo en pocas palabras. Germán Charlo, pues ya saben, es un buen peleador con muy buenos recursos boxísticos, pero ya saben lo que le pasa a la mayoría de ellos, que tienen problemas extraboxeo y se meten mucho en circunstancias que no les permiten seguir en la élite del boxeo. No es que sea un mal peleador, para mí es un buen peleador, pero las circunstancias que tienen afuera, problemas legales, falta de entrenamiento y todo esto le sucede a la mayoría, echan a perder su talento. Y qué decir de Jaime Munguía, que pues también es un peleador que, a pesar de que ya fue campeón super welter, no ha logrado consagrarse en la categoría de los pesos medianos. De hecho, es un peleador ya muy grande, ya conforme pasan los años va tomando otro físico, ya no es ese muchacho delgadito y ya escaló en los pesos medios. Aquí el problema es que no tiene peleas de renombre, no tiene peleadores a los cuales enfrentar. Ya en su momento tuvo la oportunidad de hacer una eliminatoria para el CMB y ostentar el título de los pesos medianos, pero por alguna extraña razón se cayó. También esta negociación ya se cayó hace algunos meses cuando Oscar de la Hoya, Golden Boy, y ya saben que ellos trabajan con DAZN y por su parte Jean-Marc Charlo trabaja con Showtime, con Show Sports, con Fox Sports. Entonces todo este gremio no han permitido que se realice la pelea, pero si ya vimos que dos televisoras han podido hacerla, dos televisoras, dos plataformas deportivas, como ustedes quieran llamarlo o verlo, dos diferentes, pues ya lograron hacer Ryan García contra Gervonta Davis. Entonces esto nos habla de que sí se puede realizar la pelea, de que es probable que se llegue a dar, pero ya saben, aquí hay mucha lucha de egos, de negociaciones. Ya saben que anteriormente dijeron que si Charlo ganaba, entonces la revancha iría por su misma plataforma, y que si ganaba Jaime Munguía, la revancha iría por su misma plataforma, por DAZN. Entonces lo que está aquí en discusión es la tajada de dinero de lo que quieren ganar ambos peleadores. Ese es el gran de problema, no es tanto de cosas extraboxeo, sino las negociaciones. Así estuvo Ryan García con Gervonta Davis y por fin sucedió, que si los catchway, que si las cláusulas de la rehidratación, todo esto. Yo creo que ambos peleadores podrían dar la pelea del año. Creo que Jaime Munguía es un peleador que ha estado creciendo, que le faltan buenos nombres en el boxeo. Creo que Germán Charlo sería, Sergey Derevyanchenko también sería bueno. No se logró concretar contra Gennady Golovkin. Por ahí se habla de estas peleas, inclusive poderlo enfrentar a David Benavides, pero pues yo lo veo más difícil y lo veo perdiendo. Y hay que decirlo también que Germán Charlo ha estado casi 2 años fuera del boxeo y no ha podido, después de sus problemas, otra vez reactivarse bien. La última victoria la tuvo contra Juan Macías Montiel y peleó anteriormente con Sergey Derevyanchenko. Han tenido dos peleadores similares como lo es Dennis Hogan, también lo enfrentó Jaime Munguía, este ruso Matt Korov. En fin, ha tenido peleadores pues más o menos de renombre. Él como campeón super welter pues mantuvo ahí sus victorias. Y qué decir de Jaime Munguía, pues también sus peleadores no han sido pues muy buenos. El inglés Jim Kelly, Demetrius Ballard, y lo quisieron poner contra un Gabriel Rosado para que pudiera saltar como un peleador de nombre, pero pues Gabriel Rosado también ya va de salida. Y Camille Ceremeta, un peleador que venció Golovkin. Turiano Johnson, al que derrotó con un upper y le reventó todo el labio. Gary O'Sullivan, otro peleador que también es de medio cachete. Dennis Hogan, el que ya mencionamos. Takeshi Inoue, donde recibió muchos golpes. En fin, Brandon Cook, esas peleas con Liam Smith, con el que ganó. Esta serie de peleadores creo que son B o C y ninguno A. Creo que sería Germán Charlo el único, y el clase A sería Gennady Golovkin. En fin, sus rivales no son del calibre que debería de enfrentar, pero ahí están. Y qué bueno que se planee hacer esta pelea. Y hay que decir que Jaime Munguía
con esta foto o este post que le hizo, ya saben que se puede arrobar a diferentes medios ahí del espectáculo, deportistas y cualquier personaje, pues etiqueta o se le arroba. En este caso lo hizo con Oscar de la Hoya. Y a lo que la respuesta de Jaime Munguía dijo, aquí estoy, le dijo el tijuanense, nos vemos en septiembre, que esta vez sea verdad. El año pasado hubo algunos acercamientos y negociaciones, pero fracasaron al no llegar a un acuerdo entre DAZN y Showtime. Así que esperemos que se llegue a un acuerdo y podamos ver esta pelea, pero está bien que el reto lo haya hecho Yermel Charlo, ya merece salir también ya de tanto tiempo de no boxear. Yo creo que si piensan hacerla para el mes de septiembre, pueden tener una pelea intermedia ambos y para prepararse físicamente, no un peleador de riesgo, un clasificación C o un B mediano, y posterior a hacer en septiembre la pelea para que no lleguen los dos sin haber estirado, sin estar en ritmo, sin tener boxeo, todo esto, y ya posterior llegarla a hacer en septiembre. En mi opinión, yo es lo que haría, pero bueno, ellos ya se decidirán si no hacen ninguna pelea intermedia y van directo en septiembre, y si llegan a las negociaciones, qué bueno que así sea. Así que ahí está el reto de Yermel Charlo, la contestación de Jaime Munguía, y Oscar de la Hoya pues no se ha pronunciado nada hasta eso. Bueno, hasta aquí la nota, amigos, y el comentario acerca de este reto de Yermel Charlo en contra de Jaime Munguía, que quiere que se realice la pelea en septiembre. Así que esperemos a ver qué pasa y que las negociaciones se cierren así como lo hicieron con Gervonta Davis y Ryan García. Bueno, me despido, amigos. Comenten, compartan este video para llegar a más personas. Suscríbanse los que no lo han hecho aún. Y nos vemos aquí próximamente en otro video, otra nota más. Hasta la próxima.